Día 12, para crear el hábito de bendecir, aplicando inteligencia emocional y afectiva, inspirada en el libro de Pierre Braterman, El arte de bendecir. En este día, damos inicio al conocimiento o al recordar de las leyes que rigen el universo. Y la primera ley que vamos a trabajar es la ley de las expectativas positivas. Les voy a leer un extracto de El arte de bendecir. Al despertar, bendecid vuestra jornada, porque desborda ya de una abundancia de bienes que vuestras bendiciones harán aparecer. Porque bendecir significa reconocer el bien infinito que forma parte integrante de la trama misma del universo. Ese bien, lo único que espera, es una señal nuestra para poder manifestarse. Henry David Thoreau dice que solo amanece el día para el que estamos bien dispuestos. Pierre Braterman parafraseó el texto que escribió Thoreau. Por la calidad de nuestras expectativas, de nuestro estado de alerta, nosotros mismos escogemos el tipo de jornada que amanece en nuestras vidas. Esperar el bien nos abre a recibirlo. Nuevamente nos invita a hacernos conscientes de que somos siempre quienes elegimos y además somos responsables. Lo más ecológico es elegir siempre el bien. Una de las expresiones más potentes en la ley de las expectativas positivas es la declaración de Jesús. Cualquier cosa que pidáis en vuestra oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Marcos 11:24. Aquí puedo añadir creer para ver. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es importante comprender que la oración no debe ser vista como una súplica dirigida a una divinidad caprichosa y lejana, cuya respuesta es aleatoria, sino como la activación del principio universal del bien infinito, que depende para manifestarse de la integridad de nuestros motivos y de una comprensión inteligente de la misma ley. El bien es siempre omnipresente, aunque en ocasiones podamos ver que las circunstancias, apariencias materiales, gritan lo contrario. Podemos elegir la fe, el creer para ver. Tenemos el privilegio de vivir en este planeta Tierra, un lugar asombroso que está regido por leyes infinitas. Y podemos preguntarnos si no somos arrogantes al creer que podemos vivir aquí descuidando unas leyes cuyo único objetivo es nuestra felicidad. La palabra ley representa paradójicamente la cima de la libertad. Viene a enseñarnos a vivir según las reglas fundamentales que gobiernan el universo y la más importante, la práctica del amor incondicional. Dice Patton Boyle, el amor es lo que es. El amor constituye la dimensión más profunda. No se le puede crear. Como hay cosas que tú asocias al amor, crees que son una expresión de tu amor, pero tú no puedes crear el amor en ti. Puedes crear ciertas cosas, pero no puedes crear el amor. El amor, en su forma más pura, se encuentra en el reino del silencio. Detrás de la materia y de la energía, y detrás de todas las cosas que se pueden encontrar en los reinos físico y psíquico, se encuentra el amor. El amor es el elemento fundamental existente detrás de todo cuanto existe. El amor
es simultáneamente el comienzo y el fin. El amor permanece y sigue siendo la fuente de donde todo procede y la meta hacia donde todo se dirige. Es la esencia elemental del universo. El mero hecho de encontrarlo induce en tu persona una transformación inevitable, ya que el amor está constantemente cambiándolo todo, siendo el inmutable. Continuemos bendiciendo el comienzo de cada jornada con un profundo sentimiento de gratitud. Son la mejor forma de abrir las esclusas de los cielos. La abundancia divina, esa que nos habla el Antiguo Testamento, y la forma de dejar que el bien llene nuestras vidas. Entre más espero el bien y lo afirmo, más se manifestará en mi vida.